Queridos hermanos y hermanas, hoy deseamos abordar un tema importante acerca del pecado y el perdón de Dios. En el Evangelio se nos presenta un pecado imperdonable que Jesús mismo mencionó: la blasfemia contra el Espíritu Santo. En el Evangelio según Mateo, Jesús dice: cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Esta afirmación puede generar miedo y preocupación en muchos de nosotros, pero es fundamental comprender el significado de esta enseñanza. El pecado contra el Espíritu Santo es el rechazo final del perdón de Dios, la obstinación en el pecado, la negativa a arrepentirse y a experimentar la alegría de la conversión. En otras palabras, el pecado imperdonable es cuando una persona rechaza por completo el perdón y la misericordia de Dios hasta el último momento de su vida. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado específico ni una acción particular, como a menudo se interpreta erróneamente. Más bien, es una condición del corazón que se manifiesta cuando una persona rechaza el perdón de Dios y nunca busca la conversión y la reconciliación con Él. Es importante comprender que el único pecado que Dios no puede perdonar es aquel que no busca su perdón. Dios es infinitamente misericordioso y anhela perdonar a todos aquellos que acuden a Él con humildad y arrepentimiento sincero. La blasfemia contra el Espíritu Santo es la oposición consciente a la misericordia y el amor de Dios, que se manifiesta en el deseo de separarse definitivamente de Él. Queridos hermanos y hermanas, no teman si han cometido errores o pecados en el pasado. Nunca pierdan la esperanza en la misericordia de Dios. Él está dispuesto a recibirlos, perdonarlos y brindarles una nueva oportunidad de renovación espiritual. En el mismo momento en que temen no ser perdonados, es precisamente porque están buscando su perdón. Y para recibirlo, es necesario arrepentirse sinceramente, confesar sus pecados y buscar con todo el corazón la gracia y el perdón. El pecado que Dios no puede perdonar es solo cuando se rechaza por completo la posibilidad de arrepentimiento y reconciliación con Dios. Mientras estemos vivos, siempre tenemos la oportunidad de regresar a Él y experimentar el poder de su amor y su misericordia. Nunca permitan que el temor al pecado imperdonable los aparte de la búsqueda del perdón de Dios. Él siempre está dispuesto a recibirlos con los brazos abiertos. Que estas pocas palabras de este video puedan ser consuelo y esperanza para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga.